fiel a la vida que me ha dado tanto. Me dio unos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su manto estrellado, y en las multitudes algodón que yo hago. Tienen vocación de vendaval, le digo yo, ya que son capaces de dejar una profunda huella a través del mundo. Ella fue una artista en todos los sentidos, tuvo un alma de artista que plasmó en diferentes aspectos de las artes plásticas, de las artes literarias. Incluso diría que hasta incursionó en las artes musicales. Si hubiera tenido más tiempo, hubiera tenido más estudios, podría haber sido incluso hasta en eso una artista descollante. Y eso en un aspecto de su personalidad. En otro aspecto, fue una mujer profundamente política, una mujer con un alma de servicio público genuino, no interesado como vemos nosotros que ahora ocurre con la actual clase política. Cristina Urrutia, incluso cuando fue alcaldesa de San Fabián, en esos breve periodo de 2 años que estuvo, donaba la mitad de su sueldo para la gente pobre de San Fabián, cosa que seguramente en este caso solamente podríamos encontrar a Pepe Mujica en Uruguay que lo hacía. En ese sentido fue una persona admirable, como todo ser humano tenía su inconsecuencia y tenía su defecto, era muy dominante, también cuando se peleaba con una persona, cuando alguna persona ella sentía que le había hecho mal, se tomaba muy a pecho ese problema puntual, pero al mismo tiempo cuando se reconciliaba era de corazón, no era una persona que guardara odio para toda su vida, y por el contrario, las afrentas que ella podía haber sufrido algunas personas, las perdonaba con facilidad. Era una persona que tenía una gran dosis de egoísmo también personal, hay que decirlo, en cuanto a que le gustaba escuchar su propia opinión. Y la de los demás era un poco intolerante. Recuerdo incluso anécdotas como cuando en campañas políticas o en algunas otras circunstancias familiares comentaba con nosotros, con sus familiares, con su gente cercana, lo que le estaba ocurriendo, y ella opinaba de una determinada manera y buscaba la confirmación en los demás. Le preguntaba, bueno, ¿y qué pensáis tú, guachito? Le decía a cualquiera. Y la persona, si opinaba algo que no estuviera ella de acuerdo, decía, ah, tú no sabes nada, no sabes nada, tonto. Recuerdo en una ocasión, esa personalidad, allá por el año 1982, me tocó ir con ella a acompañarla a Santiago y ella acercarse lo más campante a un carabinero que estaba ejerciendo la guardia del Palacio de la Moneda en los tiempos de la dictadura armada atroz. Y ella ponerse a discutir de política con el carabinero sin saber si el carabinero le podía dar un palo en la cabeza o podía mandar preso. Pero ella a discutir de política abiertamente frente a las puertas de donde un poco más arriba se sentaba Pinochet. Ella no le tenía miedo a esas cosas. Ella decía sus verdades y si al que la escuchaba no le gustaba, tenía que aguantarse, ¿no? Era franca, era valiente.
En definitiva, una persona con muchos logros que hizo su vida, hizo de su vida una obra de arte. Una persona digna de imitar. Eso es para mí Cristina Urrutia. Una persona única. Cuando yo tenía 14 años, o sea, lo que más me marcó, esa parte sí, creo yo, cuando me mandaba a vender cosas argentinas, herradura, sombrero, cosas así, a vender a Argentina y traer caballos para acá, para que ella lo vendiera y poder subsistir. Ese tipo de cosas cuando tenía yo 14 años. Cruzaba la cordillera escondido para traer las cosas a ella para que las vendiera, los caballos que mandaban de los lados, cosas así. Después tenía que las cosas que pasaban en la quinta, tenía una propiedad de 1 hectárea y media con unos lindos pastizales, qué sé yo, donde teníamos los animales, caballos. Sacábamos leche, de así, criábamos chancho. De todo con mi mamá, enseñándonos siempre a hacer esto, una cosa y otra. De ahí aprendimos todo con mi hermano. Todos los hermanos sabemos, los más chicos, junto con la Dori. Sabemos todo lo que es el manejo del campo, de los animales, del soldado, de todo tipo de cosas. Bueno, yo soy el quinto hijo de la señora Cristina, me llamo Nelson Dufour Urrutia, soy el penúltimo de la familia, de los hijos de la señora Cristina. Bueno, mi madre puede decir muchas cosas hartas. Incluso al momento al tiro da un poco de pena porque fui creo, uno de los más allegados a ella. De hecho, fui el último que salió del lado de ella, del lado de la casa. Pero siempre me. Para mí fue una enseñadora, fue una mujer que muy muy correcta, muy 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 natural, y me enseñó todo lo que sé hasta el momento, a ser un hombre correcto, un niño correcto, empeñoso, trabajador. Me imagino que también soy un buen padre de familia, y eso es todo gracias a ella. Bueno, ella en mi infancia, desde chico me acuerdo, siempre nos ayudó, nos hizo trabajar, nos impuso que teníamos que trabajar. De hecho, en la quinta donde vivíamos, nos hacía regar el pasto, regar las huertas, sacar el pasto malo que no servía, cuidar los animales, en fin, varias cosas. Eso es un bonito recuerdo, aunque a uno cuando niño no le gustaba mucho porque uno también quería su espacio para jugar y qué sé yo. No niego que tampoco también lo teníamos, pero no es como lo tenía el resto de la gente. Sin embargo, eso nos ayudó, bueno, en mi caso me ayudó mucho, porque gracias a ella yo no soy lo que soy ahora, una persona tranquila, un buen trabajo y un pasar más o menos bien. Con mi madre también aprendí a andar a caballo, aprendí a dormir en la intemperie con aquellos viajes a Argentina siendo muy niño, como a los 12 años, me recuerdo el primer viaje que hicimos. Que incluso quería dejarme aquí porque era muy chico y llevar a mi hermano Hugo. Sin embargo, yo me levanté más temprano ese día y agarré el caballo, monté y partímonos. Pues, y quedó ahí, mi hermano tuvo que quedar. Fue un viaje muy lindo, precioso. Nos enseñó a arrear caballo, a arrear ganado, a carnear chivos, a hacer charqui, en fin, hartas cosas, muchas cosas. Bueno, pasar el tiempo. Empezó a construir casas, siempre me tuve ese afán de construir, construir, construir. Y en la misma quinta hicimos varias casas. Ella contrataba maestros, por ejemplo, y yo le ayudaba a los maestros que tiempo que no tenía clases. Y ya cuando vio que aprendí un poco, y ella me enseñaba, por supuesto, ella me enseñó mucho eso también, despedía a los maestros y teníamos que seguir trabajando nosotros. Entre ella y yo hicimos varias casas, en las cuales ella las arrendaba y también vivíamos. Bueno, la construcción, entre la construcción, la artesanía y varias cosas, nos pasaba el día. El estudio, bueno, varias cosas más. Fue una mujer intacta, fue una mujer muy, muy, a ver cómo lo parecía, muy, muy derecha, muy acaballada de repente incluso.
porque decía las cosas a la cara y cómo las sentía. A lo mejor por eso todo el tiempo después, cuando ya fue política, qué sé yo, tuvo mucha gente que se le fue encima, porque ella no andaba con ruedos, para nada. Ella sentía lo que pensaba y lo decía. Y simple, le gustara o no le gustara a la persona que estaba al frente. Pero sin embargo, aún así fue respetada, muy respetada en la comuna de San Fabián y aquí en San Carlos también, porque fue una mujer de hecha y derecha, como dijo, y nunca se ensució las manos por nada. En esos tiempos que se presentó, en los años 90 y tanto, las primeras veces, yo le ayudé en casi la mayoría de las campañas. La primera fue alcaldesa por un periodo, la mitad de un periodo. Y después concejal en varias ocasiones. Y fue muy querida en San Fabián. Incluso ahora que si uno pregunta por la señora Cristina, hablo con mucho respeto de ella, con mucho cariño de ella. Y fue un, ¿cómo se llama? Unido en San Fabián porque fue la primera mujer que fue alcaldesa después de los militares. Y a nosotros también nos tiene muy orgulloso eso. Ha ayudado mucha gente en esa comuna, ha ayudado incluso a la alcaldesa que está actualmente, a su campaña, al alcalde que estuvo anterior también lo ayudó, buscando la persona precisa que ayudara a San Fabián. De repente no, se equivocaba, de repente no, pero lo hacía con lo mejor de los afanes, con lo mejor de las intenciones, solamente por ayudar a su comuna, que la amaba, San Fabián la amaba de todo corazón. Una mujer que dejó bonitos recuerdos, muy lindos recuerdos en San Fabián. Y aquí también, aquí en San Carlos también. Fue muy respetada. Fue una persona muy especial que me marcó. Me enseñó muchas cosas, como también me enseñó otras que no debería ser. Y creo que de esas pocas personas a las cuales yo no olvido nunca sus enseñanzas. Fue de esa persona que me enseñó a decir grosería. De la primera persona que me enseñó a decir la primera grosería. Pero no me la decía con palabras, sino que tenía un sistema. Me la escribía. Así, porque si la decía con palabras iba a ser muy hiriente, pero la escribía. Y yo se la devolvía. Y bueno, no sé si se puede. ¿Cómo estás? Pues conche tu Mario. Y yo decía, ¿qué te pasa, vieja culia? También me contaba muchas de sus historias, de su juventud, de recalcar especialmente el golpe del periodo militar de aquí en Chile, era totalmente opositora, y esa idea que tenía contra el golpe militar, era no tenía miedo de decírsela a nadie. Era una persona muy culta y ya de ella aprendí casi la mitad de muchas cosas que de las cosas que sé. No es tanto, pero aprendí mucho. Con pequeñas conversaciones que teníamos a veces y otras veces ya que nos largábamos en largas conversaciones, en disputas. Y realmente me sorprende que una persona pueda saber tanto como lo era mi bisabuela. Me sorprende que tuviera tantas capacidades, tantas cualidades. Realmente es alguien, es un modelo a seguir. Yo soy Doris, la tercera hija de los 6 del matrimonio de Ivonne y Cristina. Marcos y Nadia, mis dos hermanos mayores, se fueron muy tempranamente a estudiar a Santiago. Por lo que yo siempre fui la mayor y la que más estuve cerca de mi mamá. La que más la conocí, de todas maneras. La que más se interesó por su obra poética. Y también todo lo que ella hacía. Porque yo siempre fui, repito, la mayor, la que siempre estuve aquí, la que la ayudé a criar a sus hijos, que fueron después de mí. Al pasar 10 años o menos, llegaron 3 hermanos menores, uno tras otro, sin tregua, 3. Y de eso me encargué bastante y le ayudé en esa tarea. Que a ella le costaba mucho. Bueno, como así fuera, y me interesé en lo de ella y me gustaba también, y me gusta la parte poética, me heredó ella todos sus papeles, todas sus cosas, todos sus escritos, que eran muchos.
Yo me los traje a casa y me zambullía con un gran gusto todos los días en toda esa tendalada de cosas que dejó, que eran muchas, muchas. Todos los escritos, todos los las crónicas, recortes de diario, cada reunión cuando fue alcaldesa, cada acta cuando fue concejal durante todos esos años. Esas cosas no las conservo, la mayoría de las cosas sí. Bueno, como seguí en esa tarea por mucho tiempo, elegí, separé, transcribí lo que ella dejó escrito en cuanto a poesía, en cuanto a la parte esa, sobre todo la parte poética. Tuve el gusto de conocer a Cristina Urrutia muchos años atrás, siendo profesor del Liceo Nocturno, ¿no? Director del Liceo Nocturno, y hacía algunas clases de castellano en el mismo. Y allí llegó Cristina como alumna. Instauramos allí una amistad profesor-alumno por el respeto que le teníamos, el aprecio que teníamos de Cristina, pues ella trabajaba en el hospital, era muy conocida aquí en San Carlos. Era una mujer muy entregada a los débiles, a la gente necesitada. Y por eso mismo nos hicimos amigos. Y posteriormente nos encontramos integrando el Grupo Literario y Cultural Toquihua, ya mencionado, donde Cristina entregó bellas, bellísimas creaciones literarias, escritas con una facilidad única, que improvisaba en cualquier momento lo que se le pedía o lo que veía o lo que la motivaba. Recuerdo en este minuto que dentro de las actividades de Toquihua hacíamos un paseo a distintas partes de los sectores de la provincia, pero favorablemente el pueblo de San Fabián o la comuna de San Fabián, donde Cristina Urrutia fue alcaldesa, concejala y alcaldesa, ¿no? Y en una de estas oportunidades Cristina, hacíamos un paseo que titulábamos el Paseo de los Aromos, el florecimiento de los aromos, o sea, al florecimiento de los aromos nosotros íbamos a San Fabián de Alico, y San Fabián de Alico, el camino a San Fabián en ese tiempo, en esos años, algunos bosques de San Fabián mismo estaban hacia el sector de la piscina, estaban muy, eran muy fecundos de aromos, ¿ya? Allí lográbamos cada uno inspirarnos y componer nuestros poemas con versos que salían, que afloraban en el momento mismo. Y Cristina se destacaba, esa es la verdad, las cosas, por la belleza de sus creaciones y por los recursos estilísticos que empleaba al componerlos, al escribirlos. Cristina nos conocimos de jóvenes, de muy jóvenes. Los padres de ella vivían acá en San Fabián, yo también, mis padres y yo somos de San Fabián. Y bueno, yo me hice amigo de los padres de Cristina, a pesar de que hay una diferencia grande de edad, y visitaba mucho la casa. Y ahí conocí a Cristina, a toda su familia, y de ahí nació esta amistad. En ese tiempo, en ese periodo, se postulaba uno como candidato a concejal, no alcalde separado. Íbamos todos en una lista y dentro de los concejales electos se elegía el alcalde. Cristina iba en una lista que logró la mayoría de concejales.
yo en una lista que quedamos con la minoría. 2 contra 4. De tal manera que, con seguridad casi absoluta, el alcalde iba a ser de esa lista, que sacó 4 concejales. Nosotros estábamos en una desventaja tremenda, pero yo era amigo y más afín con la Cristina que con el alcalde que se iba a elegir en esa mayoría. Así que conversé con ella y le propuse que por qué no aceptaba ella ser alcaldesa. Después de muchas conversaciones, porque no quiso, al principio la Cristina me dijo que no. Pero no sé si lo fue pensando, yo le expliqué algunas cosas, que estábamos de acuerdo con el concejal de mi lista para votar por ella, y que si ella votaba por ella misma, podría ser 2 años alcaldesa. Y logramos romper el protocolo, como dices tú, y quitarle la alcaldía a un partido que para nosotros no era muy afín en todas sus cosas. Y nos entenderíamos mucho mejor con doña Cristina Urrutia. La gestión principal de Cristina Urrutia fue el apoyo a la gente más desposeída de la comuna. Esa fue su mayor preocupación siempre. Donde había alguna familia con problemas, estaba doña Cristina Urrutia presente para tratar o ayudar por lo menos a solucionarlo. Siempre su gestión fue encaminada a eso. Lo demás, bueno, se discutían los proyectos en el Consejo Municipal, ya era, pero su preocupación permanente era la gente. Si usted recorría a San Fabián y preguntara por doña Cristina Urrutia, nadie le va a hablar mal de ella. Todo el mundo la recuerda con aprecio, con cariño. Fue una persona que se hizo querer. Fue elegida la señora Cristina con el apoyo de los concejales. Por ese tiempo los concejales elegían al alcalde. Fue elegida y por las diferentes razones políticas y cosas, la gente a veces, toda la gente no está partidaria del alcalde, pasa eso. Entonces lo que pasó es que hubo gente que se opuso, pero después se dieron cuenta que era una persona de gran corazón. Entonces, porque la gente llegaba acá, se entrevistaba con ella y le presentaba cualquier problema. La señora Cristina abría su cartera, y no con plata municipal, con plata de ella. Ayudaba mucho a la gente. Yo creo que la señora Cristina se fue más pobre que cuando llegó. Yo trabajaba en Chillán, en el Servicio Salud Ñuble, en la dirección del servicio, que queda en Bulnes, esquina 18. Y trabajé como 8 años, pero justo me casé y me vine a San Carlos. Llegué a San Carlos más o menos como en el año 66, 1966. Y aquí en San Carlos no había oficina de personal, estaba la parte administrativa toda desorganizada, y me indicaron a mí que yo organizara la oficina de personal. Ahí
me empecé a conocer la gente de a poco. Aunque eran poco en esos tiempos, me parece que eran más o menos como 70 personas, algo me acuerdo de esas cifras. Y ahí conocí a mi amiga Cristina trabajando en lavandería. Tenía a cargo ella la parte de lavandería. Y me recuerdo muy bien cuando iban a jugar al hospital. Sus chicos pasaron los años, ya los íbamos conociendo más, yo la entendía mucho más también porque tenía sus niños chicos. Iban a jugar al patio que estaba detrás de la cocina, ¿te acuerdas, Dori? Perfectamente. Y ahí empecé a tenerle mucha consideración porque la encontraba que era esforzada 100%. Tenía que atender a todos sus chicos. Y me acuerdo que en las tardes, esto fue pasando los años, tenía su quinta al otro lado de la carretera. Y todas las tardes, especialmente en el tiempo de verano, se iba a cultivar su quinta. Y era, como le digo, de todos los días. Era un poquito así como, era inquieta, si me acuerdo la Cristina, muy inquieta. Vinieron tiempos difíciles, y que ahí sí que se puso pesar la cosa para la Cristi, pues. Que realmente ahí fue como un poquito perseguida. Esa fue la realidad. Políticamente. Y no se me olvida, por ejemplo, cuando había un director, no era cuando estaba el doctor Pomar, no era cuando estaban los otros directores. Pero después, cuando ya llegaron en el tiempo del 73, la cosa se complicó mucho, especialmente para la Cristina. Entonces, le hicieron un sumario. Me acuerdo muy bien que le hicieron un sumario, porque al hacer las estadísticas de las ropas, de todo lo que ella tenía a cargo, no andaba muy bien el asunto, por diferentes razones, porque ya había como, también la gente, era como un desorden que había en general. Y me tocó a mí ser de actuaria. Y me acuerdo como si fuera hoy día, ya el sumario estaba más o menos terminado, y vino Marcos en representación de la Cristina. ¿El hijo? Vino Marcos, sí. No sé si ya habría terminado él ya su carrera o todavía era estudiante. Y me acuerdo que me indicaron a mí que le pasara el expediente para que él lo revisara. Y la Cristina, por supuesto, que se sentía orgullosa de su hijo, que él la viniera a asesorar y a defender en cierta medida. Esos son detalles más relevantes. Después, ahora la Cristina, aparte de eso, que pasaba malos ratos, pero hacía cosas que quedaban en el recuerdo y que la gente lo pasaba súper bien con ella. Llegaban los aniversarios del día del hospital, y ella se mandaba a las partes haciendo fichas, haciendo montones de cosas, lo que le daba una alegría, un aspecto pintoresco a la situación. Y no se me olvida nunca uno que fue muy, muy especial. Había llegado tres médicos nuevos. Uno hacía de director y los otros eran médicos nada más, pero todos entraban a pabellón. Y fue muy, muy comentado. Atendieron a una persona y le hicieron una cirugía. Pero se habían tantos comentarios que decían de que cada uno había hecho un tajo. Porque no podían descubrir qué es lo que era. Y mire, montones de cosas que se decían en esos tiempos. Y llegó el día del aniversario. Y la Cristina, como le digo, ponía afiches por todas partes. Caricatura, esa era la verdad. Y pone en el pabellón uno, dibujadito con la caricatura, con los tres médicos, ahí como que estaban en el quirófano, y le puso la operación de los tres tajos. Usted comprenderá que para los profesionales no fue muy agradable la situación, pero que todos lo pasamos bien, porque... Aparte que su cambio era.
al soplo airado de la suerte, los dos nos separemos sin darnos un adiós. Mañana que el olvido, imagen de la muerte, derrame sus tinieblas existencia, evocaré tu imagen amándote cual hoy, y haré menos amargas las horas de la ausencia, y haré florido el campo fatigado. Yo cruzo este camino que apenas puedo débil andar por el dolor. Me llevan mis tormentos, me lleva mi destino. Yo no he visto nada.
Amiga Cristina, te conocí mirando el dorado de los aromos en el camino de la cordillera, acariciando las flores con tus manos de luna, y luego esa emoción grabarla en un verso. Con tu sonrisa sacabas las espinas y menguabas el arrebato de una rabia o el dolor de una pena. Contigo aprendí tantas cosas. Te admiraba por tu picardía, por la sabiduría de tu verbo. Te agradezco por toda esa semilla que sin darte cuenta dejaste sembrada. Por esa mirada auténtica, por la palabra precisa de tu boca, nacida de tu alma, por tus manos modeladoras del arte, por lo que está escrito y plasmado en el libro, por el sello de cronista, artesana, pintora y poetisa incomparable. Marlene Cartes fue quien me abrió amablemente la puerta de su oficina hace un tiempo atrás, nos relata emocionada Doris Dufo Urrutia, para postular esta obra al proyecto gubernamental del Fondo Nacional del Fomento del Libro. Abrió la puerta al espíritu errante de esta obra, pues las obras literarias son eso, espíritus errantes, mientras alguien no crea en ellas. Ella fue quien acogió y entendió la importancia de la obra de Cristina, la urgencia de dejar constancia de su mensaje, entregó su esfuerzo y su apoyo más desinteresado, arreando la idea por los caminos exactos. Marlene, Doris y todos nosotros te agradecemos profundamente por creer en lo que hoy vemos felizmente concretado. Todos y a todas, quiero contarles que tuve la suerte de conocer a la señora Cristina, mujer extraordinaria, valiente, quien rompiera con todos los estereotipos de su época para dedicarse a sus pasiones, las distintas manifestaciones del arte, quien además ejerciera una vida social, política, comunitaria, realmente activa. En este contexto, me siento muy contenta de haber aportado a la concreción de uno de los anhelos de la familia de Cristina, especialmente de Doris, ¿cierto?, su hija, de relevar su obra poética en un libro que fuese conocido por todas y todas. Muchas gracias. Querida Marlene, te hacemos entrega de un ramillete de flores y de un pergamino. Naturalmente, lo entrega Doris Dufo. Tu hija ha sido la que ha armado este ramillete de hermosas flores. A ella le legaste tus fantasías. Doris Dufo Urrutia, integrante de la Sociedad Literaria y Cultural Entre Ríos. Tengo entre mis manos la obra de Cristina Urrutia, mi madre. Es un sueño hecho realidad. Comencé tocando algunas puertas hasta que encontré la que se abrió. Creo que Cristina se merecía este reconocimiento porque personas como ella hay muy de repente. Término muy apropiado que usó el creativo diseñador gráfico don Patricio Contreras, que confiesa haberse enamorado de este proyecto, cuyo resultado es este hermoso y original libro que hoy lanzamos. Patricio, por favor, ¿me puedes acompañar?
La verdad es que me invitaron a leer el texto que escribí, me parece demasiado extenso. Entonces quisiera decir dos palabras nada más. Me enamoré del proyecto, como bien dijo Doris, y la verdad que esto también para mí es el resultado del amor, una de las tantas formas que toma el amor. Eso es todo. Gracias. Siempre sospeché que nací con alguna raya de las de tigre, de las tantas que volvían a mi madre, doña Cristina Urrutia Segura. Ella me escribe en el poema del que les leeré una parte, un mensaje muy evidente que dice: voy viajando a Chillán y me alumbra tu luz. Voy matando pensamientos y voy diciéndote: Doris, Dorita mía, quiero escribirte tanto y me atosigan las palabras. Podrían florecer, hacer campiñas y rodearte. Escúchame por allá por tus amadas montañas. Mi espíritu revolotea tu saga. Imagíname en cualquier recoveco del río. Seré el huracán oscuro que bate las nubes o la lluvia que amenaza el diluvio. No me olvides cuando ya no esté. Continúa tú, yo sé que me entiendes. Te leo un montón de perennes fantasías. Guardo un gran sueño en estas líneas, que tal vez al leerme me recuerde, porque yo detesto el olvido, decía mi madre. Después de haberme escuchado, comprenderá mi alegría y mi satisfacción de haber completado su sueño y el mío esta noche tan especial, la noche de Cristina. Noche en que la emoción estará tan a flor de piel que la podremos hasta palpar. Cristina Urrutia, a nivel local, fue una mujer que tenía la fuerza de un huracán. Su obra fue como un enorme barco. Mientras estuvo amarrada al muelle de la vida, su mole no se podía apreciar bien su tamaño. Solo ahora que se ha ido y se pierde su armazón material, entre la niebla de la muerte, que tenemos claro el gran espacio vacío que ha dejado en nuestro puerto. Para hablar de su vida, es necesario haberla conocido bastante. ¿Quién mejor que yo, que siempre estuve cerca suyo, podría conocerla tan a concho, como ella decía? A pesar de eso, me sigue costando trabajo poder entenderla. Lo que sí tengo muy claro es que me habría encantado ser como ella. Cristina nació en el apretado cinturón del Valle Central de Chile, en San Fabián de Alico, en el año 1925. Vivió su niñez en una vieja casona, aún enhiesta, de la calle de los Andes, del entonces encantado e ingenuo pueblo, donde corrían presurosos riqueros por sus calles polvorientas. Escribía Cristina a su amado San Fabián. Iba a leer mi nieta, pero amaneció en cama. Todos amanecemos en cama, pero ella amaneció enferma en cama. En su, va a leer mi nuera en representación de mi nieta, que ya se le vislumbran aquellas rayitas de tigre simpaticísima. Con ustedes, Vivian Arquín. Voy a leer un poema que la Tina le escribió a San Fabián, su pueblo querido. ¿Ya? San Fabián de Alico, cerro de melena verde y oscurantina cuando atardece. La pizarra dura del Malalcura caló muy hondo mis años cortos. Venme aquí de nuevo, pueblo de la siesta larga. Allí supe que la primavera puso el verso en mi camino. Por tus alturas desde niña pasé mis ojos, cuando de vez en cuando vengo de paso o paso de largo. De mi niñez dorada vivo un retazo, y sé más infantil el verso para achicar mis años. De mi vida entera, el más bello lapso. Nunca una azucena más olorosa que el día de primera comunión. Es mis manos temblorosas en la iglesia de mi pueblo. La plaza asombrosa con escaños largos fue la tierra encantada de mis sueños mágicos. A la hora de la siesta, solo ronroneaban las cigarras y el viento. Al igual que en Macondo, era el rito del sueño. Yo me iba a los robles camino del río o al estero de piedra con su puente de cimbra mirando las culebrillas del sol en el agua. A la vuelta del estero y hasta el sur, la balsa, y en el río todo su ancho meciéndonos en cada pasada. Para mirar la aldea subíamos al Alico. ¡Qué poder de semidioses sentíamos siendo niños! Lo de mi casa querida siguió en mis sueños de grande. Mi naranjo rey del patio, por donde hacía escaleras para correr por los techos, en mi loca soñadera. Ahí está todavía mi esta, en aquella calle larga que limita con los Andes, mi querida casa vieja.
Cristina estudió en el Colegio de las Monjas Alemanas de San Carlos. Desde niña escribía en cualquier hoja que tuviera a mano poemas o pensamientos. Tenía la facilidad de captar en segundos los rasgos de los demás y reproducirlos con un par de trazos enérgicos en muy bien logradas caricaturas y retratos. Su padre, Arturo Urrutia Ibáñez, comprendió que su hija era especial y la mandó a estudiar a Santiago, al prestigioso Liceo Chileno. Se casó en San Carlos con Néstor Dufo. Con Néstor Ivón Dufo, matrimonio del cual nacieron 6 hijos. Con el correr de los años, Cristina quedó viuda con 3 hijos menores a su cargo y se vio en la necesidad de multiplicarse a sí misma. Entró a trabajar en el Servicio Nacional de Salud y durante años fue verdadera atracción del Hospital de San Carlos. Su personalidad extrovertida, su simpatía natural, la hacían un polo magnético para su entorno. En el año 1973, Cristina comenzó la carrera de Pedagogía en Inglés en la Universidad de Chile, sede Chillán. Debido a los avatares políticos de la época, debió abandonar su carrera y también su cargo administrativo en el Servicio Nacional de Salud. La prensa local de ese tiempo, como El Pueblo, La Avanzada, El Comercio y finalmente El Esfuerzo del Salcaldino, conocieron del don de su palabra escrita. Admiradora fiel de Violeta Parra, que agradecida de la vida se pisaba las sienes en el año 1967, bajo la miseria espiritual de un mundo mediocre. A ella, a esa hermana espiritual, le escribe Cristina el canto a Violeta que escuchamos al comienzo. Por mucho tiempo insistió con el tesón que la caracterizaba en que se hiciera un museo y se erigiera una estatua de su amada Violeta en la plaza de su pueblo. Perteneció al grupo literario Kiwa de San Carlos, el cual presidió por algunos años. Integró la Sociedad Cultural Rodrigo Toá y también formó parte del Centro Cultural de San Carlos. Por esos mismos años, Cristina fue nombrada en Argentina miembro vitalicio de la gestión Paso Fronterizo por la Intendencia de las Ovejas. Dado que el linaje de su padre comprendía parientes allende la cordillera, esta aguerrida mujer chilena comenzó a cruzar los Andes cada verano, acompañada de sus hijos menores y montada en su cabalgadura dorada que ella misma criara para visitar a su paciente, pariente. Chiro, ese que está ahí abajo, se llamaba nuestro caballo amado. A él le escribe sentidos poemas que dicen en parte: tenías apenas 4 años y ya nos íbamos por la cordillera. Hicimos un pacto secreto. Yo serte liviana y amable, tú serme seguro y fiel. Cuidaré de tu abrigo en montura y gualdrapa. A las largas jornadas, descansos largos. Ni espuela ni huasca maltratarán tu cuerpo. Otra de las tantas misiones de Cristina en esta vida fue la política. Con el tan esperado retorno de la casi olvidada democracia, fue alcalde de su abogado San Fabián, cargo que ocupó durante 2 años. Después fue concejal por 2 periodos consecutivos. Dejó en esos bucólicos lugares mucha gente que aún la recuerda con gran cariño, sobre todo los que hoy son adultos mayores y ancianos. Para ellos y por ellos, Cristina construyó y presidió el Club de Ancianos Sol de Alico. ¿Cómo no pudiera seguir participando en la política por lo contraproducente que resultaba para su salud, debido a su ya avanzada edad? Se despide de su amado San Fabián y de su gente buena, escribiendo con el alma desgarrada: me voy con perfume de aromos, con sabor de cerezas y de cigüeñas frescos en mi boca, con altura de pan amasado y tortilla caliente, con visiones de río y estero, con alturas de cumbre y verdeos de montaña. Después de 10 años de servicio político, retomó lo que ella más amaba y que nunca abandonó: el arte y la letra. Cronista, pintora, poetisa, talladora, retratista, escultora, caricaturista, diseñadora, mimbrera, tejedora, alfarera, dejó muchas huellas de su arte, de sus crónicas y de su poesía. El pueblo de San Carlos, pueblo al que ella también quiso demasiado, reconoció su legado, llevando su nombre la principal sala de exposiciones de este Centro de Cultura y un pasaje de la Villa de los Poetas, que física y metafóricamente se prolongará como si se tratara de la propia Cristina. A mi multifacética madre no le alcanzó más la vida para tantas pasiones, tampoco para llevar a cabo lo que hoy bajo su aquiescencia, con esfuerzo y dedicación, he logrado. Cristina emprendió su marcha definitiva el día domingo 27 de octubre del año 2013. Te escribí, madre, ese aciago día domingo, en una nívea cama de hospital. Intentaba inyectar vida a tu cuerpo inerte,
que solo conformaban surcos, dolor y huesos. Poco a poco doblaste la cerviz y hiciste tu entrada triunfal en el reino del silencio. Te pusimos en un cajón y te cubrimos con aterciopelados pétalos de indulgencia. Pasaste de un tirón de servida a ser eternida. Madre, hoy, cuando en ti pienso, en humedad mis ojos convierten tu recuerdo. Te llevaste miles de estrías en el cuerpo, de tantas misiones que no se cumplen cuando se juega concho el arriesgado juego de la vida. Mujer sin mesura, tu mente y tus labios en continuo movimiento no sabían de reposo. Todo lo que te rodeaba interesaba a tus ojos, los versos, los cuadernos, los lápices te extrañan, artista consumada, mujer auténtica, despegada de las abrumadoras reglas y exigencias. Pinceles, formón, agujas, cincel, descubrían tu alma inquieta. Los mil hijos que pariste con tus manos te extrañan. La violeta de Greda tocando su guitarra, ayer en tu casa, hoy en su museo, espera que vuelvas del silencio. Mujer aguerrida, padre y madre al mismo tiempo, por tu partida no prorrumpo en queja ni lamento. Esperaste tu fin estoicamente en la antesala de lo inevitable. Llena, llena de huesos y envuelto en odiosas venas azules tu cuerpo. La huella que dejaron en ti los odiados inviernos doblegaron tus rodillas y ahora estás en el corral de los muertos, donde nunca querías llegar porque querías ser eterna, lo decías en tus versos. Hoy, Cristina, estás de nuevo con nosotros y te quedarás con tu obra eternamente en nuestros corazones. Muchas gracias. Nuestro señor alcalde Tonogo Naín Yebrié hace entrega de una distinción municipal a la señora Doris Dufour. Esta noche, manos y notas bailan en sus teclas. Nos deleitará con la música esbelta del cielo un connotado músico sancarlín, don César Fuentes Rojas.
tarde esta tribuna para que se dirija al público en más de algún segundo. Estimada familia, estimados amigos y amigas de ella, estimados concejales que nos acompañan y colega alcaldesa de San Fabián, Malena, gracias por estar con nosotros. Estimado público que viene a disfrutar de este momento de cultura, de tantos sueños, ilusiones y de tanta hermosura en el alma y en el corazón. Doris lo dijo, y en vez de Doris voy a decir la doble de Cristina, eres igual a tu madre. Lo conversamos muchas veces con ella y contigo. Qué bonito, porque no es solo Doris, son todos sus hijos. Cada uno tiene un algo especial que lo ha entregado en nuestra comuna o lo ha entregado en nuestros lugares. Yo he tenido siempre la suerte de conocer eso, de vivir eso. Y no sé, pero cuando Cristina fue alcaldesa de San Fabián, dentro de su quehacer, una vez me dijo, amigo, yo sé que tú me vas a regalar un letrero que diga bienvenido a San Fabián, que pusimos en Paso Ancho. Ella quería tener un lugar destacado, ella quería el paso fronterizo. Cuando hablaba del paso fronterizo, que hoy día tanto hablamos, discutimos y luchamos por él, de las ovejas San Fabián, deberíamos colocarle a los que se oponen o nos hacen trampitas para lograrlo luego, la historia de Cristina y de muchos más. Creían que estaba loca, creían que hablaba fantasía, ilusiones y cuentos de hadas. El paso fronterizo ella lo recorría, ella lo manejaba, ella lo disfrutaba y lo quería traspasar a toda la gente del mundo. Yo creo que de alguna manera lo logró. Hoy día estamos muy avanzados con eso. Con Lorena tenemos como municipios turísticos y comunes una propiedad de 23 kilómetros por 40 metros de ancho que se compró a partir del roble para hacer el paso fronterizo, para terminarlo, para transformarlo en algo más cómodo y que se pudiera disfrutar. Y su otro sueño, yo le taparon. Lo escuché cuando dijo mi amiga Doris que quería la escultura y le hicimos la escultura. Ahí está el bronce, costó sacarla, una serie de complicaciones, pero me comprometí a hacerlo y la sacamos adelante. Y después la casa que se compró por los españoles de Baena, y a quien le agradezco públicamente, que inauguramos hace pocos días. En 30 millones de pesos y por allá por el año 82. El terremoto quiso que no existiera, pero no pudo. No pudo porque la cuidamos, la tapamos con nylon, no dejamos que el adobe se dañara más, ni que las vigas, ni que los ladrillos. Guardamos tejas de otros lados iguales, guardamos adobe y con 30 millones iniciales la dejamos firme. Tan firme como tu madre, ¿verdad? Así, bien paradita. Y después llegaron los 884 millones que nos permiten el lujo que hay ahora. Una casa maravillosa, reconocida por el Consejo Nacional. Una casa con la declaración de corazón y de presencia de tres hermanos, donde estaba ella, donde estuvo su madre. Una casa que tiene un patio ahora con un hermoso y tremendo mural que hizo una museóloga junto con las artesanas de Quinchana.
Entonces estas siete piezas que tienen su vida desde que nació, donde anduvo en su juventud, en sus artes y culturas, cuando estuvo en París y después cuando vuelve a su casa, fallece y se va al cielo. Ese es el mural. Y una casa de cultura enorme de dos pisos, con talleres, con lugares para compartir, con lugares para capacitar a mucha gente. Eso es, Doris, hoy día lo que tú tienes, y por lo que luchó tu madre, mi querida amiga Cristina. Y no sé, pero por lo mismo que parece que teníamos y tenemos en común, es que me agarro tanto cariño que se enojaba conmigo cuando yo no iba a almorzar con ella, aún en sus peores enfermedades. Y me esperaba con un almuerzo con cariño y muchas veces invitaba a su hijo Messi. Ahí está mi amigo. Y compartíamos esa mesa y se enojaba porque después yo tenía que irme, porque tenía que trabajar ese día nuevamente en lo que hago hoy día hasta la fecha. Querida familia de Cristina Urrutia, queridos amigos Dufo Urrutia, queridos todos los que tengan algo que ver con ustedes, de verdad mi corazón está comprometido, mi mente está puesta en ustedes y en su hidalguía y en su tremendo ejemplo que sigue y le hace juego a esta cosa material que se llama hoy día la casa de Violeta. Gracias. Pero yo creo que esto no termina aquí. Y el consejo lo decidirá el miércoles. O si no quiere el miércoles, se tomará más fecha. Pero un gran premio de cultura en honor a nuestra querida Cristina Urrutia tendremos que crear. Y si me equivoco en proponerlo, no importa. Me tirarán las orejas y me dirán para qué me pongo a ofrecer cosas. Pero yo sé que no. Así que con la disculpa del caso, señores concejales, me atrevo ante una causa común que todos conocemos y tenemos a esperar que el miércoles tengamos una aprobación de un premio bonito, grande, interesante, que vamos a consensuar con la familia en honor a nuestra querida amiga, a nuestra querida folclorista, artista, poetisa, y de todo lo que el mundo le quiera dar. Qué lindo era compartir con ella. Una vez estuve en una fiesta de campo y creo que llegamos de toda la noche hasta las 12 del día siguiente y todavía estábamos ahí paraditos dándole a la fiesta campesina. Gracias, Cristina, por lo que nos dejaste. Gracias, familia, por lo que siguen siendo. Incluyo también a Jaime Venegas, que forma parte de esta familia, que a pesar que nos lleva la sangre de Cristina porque es el yerno, tiene las mismas malas costumbres, tiene las mismas bondades y tiene el mismo modo de ser. Gracias, Jaime, y a todos ustedes. Muchas gracias. Fue una mujer que admiró la fortaleza y la valentía de las mujeres que hicieron de su vida un apostolado. Admiró muchísimo a las damas de rojo. Su homenaje para ellas dormía escrito desde el año 1987. Es un poema muy bello, nacido del sentimiento más puro. Fue ella quien habló por los incontables seres que esas mujeres consolaron en su sufrimiento, y lo hizo con su voz más emocionada, la que surgía cuando su corazón lloraba de amor. Leerá la señora Ana Teresa Cerda, tesorera de esta agrupación y compañera de trabajo de Cristina. Blancos como campo de amapola,
La fraternidad florece en sus corazones, florece en sus ojos, florece en sus horas. Como gotas de rocío en áridos desiertos van rondando por los lechos de los hospitales. Ahí estáis, militando, alerta, restando al propio hogar vuestra cara presencia o dejando de lado horas amenas. El enfermo obliga, obliga en silencio. ¿De qué rara materia estáis hecha que se vuelven más blandas ante la necesidad ajena? Decidme, ¿de qué fuente nutren esta condición de dilectas? Para el dolor ajeno, un instante basta. Mas, para vosotras, la senda es larga. Y no bastan los instantes ni las condolidas palabras. Ellas son pertinaces en la meta que trazan. Es un seguir siempre adelante en la tarea impaga. Una tibia sonrisa o un gracias apenas musitado les basta. ¿Acaso llenáis las arcas por la noche de gracias y sonrisas de lo entregado con el alma? Amapolas, camelias, claveles rojos que andáis presurosas y cuidadosas de no interferir horarios en lo que a función atañe. Decidme si al final de la meta os coronan de laureles o si os vais silenciosas. Y cuando ya ponéis coto a tan dedicada tarea, ¿o sentir no estar pendiente de lo que pide el paciente? ¿Sentiréis angustia cuando ya no vistas más el uniforme rojo con su cuello blanco que os mirará desde algún rincón colgado? En ellas quedará por siempre anidado ese afán solidario que tanto las destaca. Que viva por siempre en mi pueblo la desinteresada fraternidad de estas bondadosas damas. En la convicción de que este poema pase a formar parte de la sede de estas bondadosas damas y sea atesorado por la prestigiosa institución, le hacemos entrega de un ejemplar cuidadosamente enmarcado a la actual presidenta, señora Bella Velasco. Solicitamos a don Jaime Venegas Rufo haga entrega de este ejemplo. La música es la voz de la poesía. La perfecta unión entre ambas es de las más portentosas hermandades que existen. Es así como el poema canta y el oído escucha, asombrado, la cima a la que puede llegar la pasión humana. Entre las expresiones de esa pasión, la más abarcadora es la ópera, tildada de arte elitista, anticuado a veces, fosilizado. Esta noble creación es, no obstante, el máximo intento del hombre por reunir en un solo cuerpo las principales partes de la intuición estética. Cristina admiraba este arte, lo respetaba profundamente y le encantaba escuchar a sus cultivadores. Por esta razón, en esta noche presente, en este escenario, están los destacados cantantes: Leo Durán, Claudia Andrade, Fernando Reyes, quienes cantarán el Nessun Dorma de la ópera Durandot y la dulce aria
o mio abino caro de la ópera Gianni Chicchi, interpretada magistralmente por la soprano Yomara Montesinos, ambas del insigne compositor Giacomo Puccini. Thank you.
hace muy poco se cumplió un triste aniversario más de la muerte de un gran poeta del mundo, Federico García Lorca. Nunca se ha encontrado su cuerpo. Al investigar sobre su obra, se dedujo que estaba vivo, ya que su sensibilidad y su palabra vive en todas las bibliotecas del mundo. Al igual que los grandes escritores que habitan estos recintos, para que no muera la palabra de Cristina, se confía su obra a las bibliotecas de San Carlos y de San Fabián. Solicito subir al escenario a don Hugo Nahid Jebrie, alcalde de San Carlos, y a la señora Lorena Cardúa, alcaldesa de San Juan. Genialidad y su poder, pero la belleza del sonido no nos puede hacer olvidar la nobleza de los instrumentos musicales que la producen. Ver y escuchar un arpa es renunciar por un momento a la tierra y sentirse etéreo, grácil, transportado. Cristina amada, estos artilugios que sollozan y ríen, ya en sus últimos años aprendió a sacarle algunos sones al acordeón, práctica que abandonó por resultar dicho instrumento muy pesado para su frágil cuerpo. Nos inclinaremos ante los milagros que el ser humano es capaz de lograr con el afán de sus manos. Nos deleitaremos escuchando al señor Nicolás Castillo.
Vengo sabia, vengo del fin del hombre. Así dice Cristina en un bello y profundo poema que aparece en su libro. Leerá su nieto mayor, Jaime Venegas Tufo, quien además de compartir su sangre, compartió muchas de sus inquietudes y veleidades literarias. Entre ellas, el haber sido ambos integrantes del grupo literario Tokiwa. Muy contento esta noche. Gracias a la taumaturgia del arte y del amor de la gente de sus dos pueblos, hemos logrado que por estos breves momentos doña Cristina Urrutia esté con nosotros nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes por esa magia. Vengo del fin del hombre. No le cantaré al cielo azul que tanto le he cantado, ni a blanca nube, ni a nibias cumbres, ni manto estrellado, ni al verdor de las campiñas, ni al monte oscurecido, ni a la flor, ni a su néctar, ni al mar, ni al agua alguno, ni a la ola azul, ni a ninguna oceanografía, ni al cisne de elevado cuello, ni al ala surcadora, ni a la mariposa que recrea la mirada, ni a ningún cuadrúpedo veloz que atraviese lejanías. No le canto ni a la fantasía ni al amor, a ninguna cosa bella de la vida, ni al genio que encierra algunas veces el cráneo del hombre, ni a Dios ni a su huella. Ya hablaron los teólogos de su estirpe y los poetas tradujeron en palabras la belleza de las cosas. No hace falta que mi pluma embellezca más palabras. Y estoy llorando, recogida y cabizbaja, a veces humilde y otras blasfemante. Abriré pues mi equipaje cáustico, y sorda y ciega a todo vocero preventivo, reventando en el polvo mi vejiga, enfilaré mi voz. Mi canto será sin coro ni matices. En eso creo estaré mereciendo perdón. Esta pauta muerta que espera sus rutas tiene música subterránea. Voy a sumergirme en el silencio de la tierra y abordaré sus profundidades y abismos. Reportearé en los territorios saprófitos la actividad silenciosa de los anéridos y sus rúbricas. Pasaré de largo por los áureos rincones, urdiendo pasos nuevos. Me saturaré del orín humedecido, de los plátanos férmicos, y sumergiré mis pies morados en las hojas carbónicas, y del fondo de la tierra emergeré cubierta de humus negro. Saldré de las celdas del gusano y de las humedades espesas de volcanes adormecidos, para sacudir mi cabeza y mis manos. Afuera me esperarán los grillos de cobre de la noche. Sigo la certera huella de las arañas que me miran cautelosas desde sus cavernas. Con intención impura y ceñudo el gesto, el corazón moldeado en granito, dormido el sentimiento, traigo el mensaje de las especies subterráneas y en placas adheridas toda recóndita biología. Me detengo cavilando en las largas acequias de las calles. Observo las casas con fonolitas quemadas por el sol y achurrascadas en las cuatro esquinas de las tablas, piedras y ladrillas sin ritmo que sujetan sus fachadas, del plástico roto y opaco que tapa las ventanas, de las tablas desclavadas, de los hoyos y cuevas como ojos vacíos. Las puertas de color indeciso, con pintura indecisa, y adentro las trazadas plomizas, colchones abiertos como vientres apuñalados, donde cada noche es un ensayo de la muerte.
en los alambres mohosos, con manchas oscurecidas, pañales flameando como banderas, niños que hacen de las pelotas rotas sus pascuas personales. Allí rige y reina el tarro oxidado, los cartones enroscados, los zapatos viejos con la boca abierta al cielo. Mientras un perro duerme su hambre, siento que voy hastiándome de miseria. Quiero salir del horrible paisaje. Afuera, descarnada y arrugada mano de mendigo, se ahueca a la limosna. Salgo con bufandas heladas, como brazos de reptiles. Salgo con los pies pesados de estiércol. Salgo más debilitada en esperanza y en sueños. Vengo sabia, vengo del fin del hombre. Con la poesía de Isidro Urrutia y también con el portento de sus manos. La vida es una portentosa locura, una broma magnífica. Puede que en realidad nuestra existencia y sus pesares no le importe a la eternidad del universo, plagado como está de infinitas posibilidades. Pero aún así, la belleza de la vida es para nosotros que la perderemos un día. El motivo de todos nuestros afanes. Desde que nacemos, comenzamos a llorar porque sabemos que abandonaremos este alucinante viaje. Queremos hallar desesperadamente la manera de permanecer un momento más, un solo segundo más en la vida. Las personas más atormentadas suelen ser quienes al final bendicen más la vida. Nuestra Violeta Parra confirma este curioso caso. Cristina Urrutia se decía hermana espiritual de Violeta y siempre se maravilló con el gracias a la vida de esta San Carlina universal. El segundo himno de Chile fue el canto que Cristina más amó, el que más la inspiró, el que estamos seguros iba entonando cuando desgarrados la arrimamos a habitar el frío rectángulo. Por eso y por ser sencillamente el más hermoso canto que esta tierra chilena ha prohijado jamás, como regalo para el mundo, la cantante predilecta de Cristina Urrutia, Vivian Alburquenque y su hija Emilia Venegas, entonarán parte de esta hermosa canción. Para mí fue la abuela que yo nunca tuve. Y desde el primer día cuando nos vimos, se creó una magia y una relación muy bonita. Siempre me decía, Vivi, canta, ¿no? Y yo me hacía rogar un ratito. Pero siempre cantaba. Ustedes vieron el video cuando comenzó y aparece la Tina cantando a capela. Y yo creo que esa es la mejor manera con la que yo humildemente puedo homenajearla, cantando a capela. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, una de las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano.
hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, con él las palabras que pienso y declaro. Gracias.
al maestro de ceremonia, que lo ha hecho espectacularmente esta noche. Muchas gracias. Agradecer también, cierto, al señor alcalde de nuestra comuna, que siempre ha estado, siempre está. Apoyando este tipo de eventos. Siempre ha estado y siempre va a estar, por supuesto. Muchas gracias, señor alcalde, por las palabras tan bonitas que digo sobre la madre también. Muchas gracias. Y de todas maneras, más grandes agradecimientos a la que hizo posible todo esto, a la que sacó toda la cresta trabajando en este libro, Larisa. Yo que sé que te costó mucho, sé que es un arduo trabajo, sé que te poniste el lomo junto a tu familia, Jaime, me imagino como que está aguantado. Sin ti, de verdad, no se habría logrado esto. Y los que te ayudaron también, un agradecimiento más profundo. Pero mi agradecimiento, y la de mi tío y de mi hermano, es para ti también, Larisa. Muchas gracias por todo. Aparte agradecer, cierto, lamentar la ausencia de cuatro de mis hermanos. Bueno, uno en forma obligatoria ya, está bajo tierra, que es mi hermano Hugo. Pero lamentar la ausencia de mi hermano mayor, Marcos, de mi hermana de la que sigue, Nadia, y de la menor, María Cristina, todos por problemas de salud, no se encuentran aquí. No es posible que estén. Yo sé que les encantaría estar, lo sé, pero bueno, la vida es así y hay que aceptarla tal como es. Tal cual. Terminando esto tan hermoso, ¿cierto? Queremos hacer entrega de un recuerdo a ustedes con un libro, uno por familia, no sé cómo. Bien. No sé cómo va a ir contando la familia. Y también tenemos una pichanguita rica de los cuatro. Queremos ofrecerles esto a todos ustedes, un pequeño cóctel que está aquí arriba. Así que, Dori, agradecer muchas, pero muchas gracias. De todo corazón.